Pichi Boys, bienvenidos a otra edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia, este que se llama Somos los Pichi primo, ¿qué tal? Primo, bien, bien, ya estamos en preventa, ya se ya. están, mira, vendiendo tickets señores para el puesto a dedo sin casa. 12 de abril, ya casi ya, señores, ya casi ya estamos en el teatro de vuelta. Ya todos los miembros del canal tienen acceso a comprar las entradas. Ambos, ambos eh, los cuatro grupos de miembros tienen su código. Todos los miembros. Para comprar sus tickets, se están meneando la tiquetera ya, mandar correr. Ya sí. no quedan asientos en primera fila para el estreno. Ajá ni en segunda ni en tercera ni en cuarta ni en quinta. Ya, sí, ya, el estreno ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Se señores. Ahí. Gracias por el apoyo. 12 de abril. Atención, atención los miembros porque ya el viernes sale para el público general, sí. para la plebe, así que usted tiene usted que está viendo esto si es miembro tiene eh, es VIP, usted tiene la oportunidad, la posibilidad de comprar estos tickets antes que salgan, así que usted va a coger los mejores asientos. Aproveche y entre que el día 15 ya sale para todo el mundo y esto se vende como pan caliente. Oye, Gracias por el apoyo, y es una cosa que tenemos como que una, una forma de no agradecerle. Claro, coño, ser miembro, vos, el miembro tiene sus beneficios, esto sí. es uno de ellos. A diferencia de temporadas anteriores, abrimos seis funciones de una, uh -huh. okay. So, tienen más opciones a la hora de comprar tickets eh, eh, buenos en el sentido, ¿no? que los que le gusta sentarse adelante y esas cosas. Hay más opciones con eso. Tengo un un miembro ahí que diamante que estaba eh, escribiendo el otro día que dijo: No eh, me ha costado mil me quedo mío y dije: ah, me levanto, eso lo compro mañana temprano por la mañana. Un miembro de diamante. Uh -huh. Cuando se levantó a comprar los tickets para el estreno, ya no quedaban tickets en primera fila. Dice: Mi mujer me ha dicho una cantidad de cosas. Que si tú siempre está durmiendo, que Siru siempre, está en, lo siempre mismo. está en lo mismo. ¿Para que eres miembro diamante si no, si no, si no compras si, el primero? Si no, si no sacas beneficio nada ah, de nada eso. Pero así que nada, señores, eh, Pendiente ya empezamos los mon el montaje de la Uy, obra. Qué ¿eh? rico qué rico! Nos estamos divirtiendo mucho. La obra va a ser un vacilón. Así que nada, entra al puestoadero.com o lospichiboy.com y compra tus entradas para que nos veas este próximo 12 de abril en el Trade estrenando nuestra obra. Señores, este show trae ustedes para nuestros amigos de Hayden Investment. Oh, ¿sí? Si quieres comprar eh, una propiedad, si quieres comprar construir una propiedad, tienes que y, y llamar al número que te voy a dar ahora mismo, el 305. 399-2349. 305-399-2349 es el número de Hater Investment. Con ellos tú puedes construir tu casita, puedes comprar tu casita en preconstrucción o incluso comprar una de las casas que ellos mismos tienen, uh -huh. que ellos ya construyeron y con ese... Eh, si compras esas casas te dan incentivos para gastos de cierre te dan incentivos para depósito es tremenda opción si quieres ser dueño y propietario de tu propia casa sobre todo si estás buscando construir en lo que es el área de Lija y que Coral, para allá para la costa del Golfo los mejores señores son Hader Investment. y también me quito por puncana.com oye puncana.com si quieres viajar a Punta Cana con los mejores hoteles y los mejores aviones recuerda que puncana.com son uno de los únicos que tienen eh, Latam tienen Latam tienen American Airlines tienen todas esas aerolíneas y para este verano tienen algo maravilloso. Los niños y los teenagers, los niños y los adolescentes se hospedan totalmente gratis. Y no solo eso, te garantizan de que los niños y los teenagers no solo se hospedan gratis, también van a pagar. El pasaje de avión más barato de todo el mercado. Así que si quieres reservar tus vacaciones, nosotros nos vamos para Punta Cana con puncana.com en agosto, del 3 al 10 de agosto. Vamos a hacer pocas por allá. Así que si tú quieres ser parte de esto, llámalos hoy mismo y reserva 305-403-6252. Muchachos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Ahora más bien. Bien, bien. Pero tranquilo. Me gusta. López, ¿tú qué tal bien? Eh, de maravilla. Y, y, y los fanáticos están están saltando por esa por esos tickets. Y, han vuelto loco por los y, tickets. Y, 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 y tú sabes, los, sí, no los fanáticos. Todos están saltando por los tickets, pero los miembros la están pasando mejor porque tienen sus ah, entradas ahí ya. ¡Dos miembros! Bueno, vamos allá, señores. Está pasando en la casa de House, y está tardando de pasar un bill, una ley que pueda bloquear a TikTok en todos los Estados Unidos. Estamos regresando de nuevo a lo que pasó el año pasado, uh -huh. bueno, hace como dos años atrás, donde se intentó bloquear la plataforma de TikTok y ahora eh, se está intentando pasar una ley para prohibir el TikTok en todos los Estados Unidos de América. Ya, ya, estaban, creo que había un estado ya que lo tenía medio o a las personas que trabajan para el gobierno. Sí, sí, no, ya metido. para el gobierno eso había pasado. Ya, Exacto. Pero ya quieren tumbarlo en todo completo, el país. Completo. TikTok completo. Que no exista tumbarlo. TikTok en el país. Wow. Es pero, una pila de chamaquitos poniéndose loco eh, con eso. Esto, esto lo, esto Trump lo empezó hace, hace unos años atrás sí. y le decían no que esto es un loco y Tron decía los chinos están filtrando por ahí. Los chinos no están. Sí, pero lo que me tiene loco ahora es que Trump ahora quiere, dice que no, que no hace falta tumbarlo, o... So. En, en donde dónde quedamos. Si sí, Trump dice que no quiere que, que, que eliminen a TikTok porque lo que va a suceder es que el que va a beneficiar todas esas cosas es Meta. Que todo el mundo se va a ir para Meta y que Meta va a quedar como la plataforma eh, con más poder en la nación. Sí, pero bueno, pero al final del día, yo también soy de los que piensan que TikTok es una herramienta de espionaje chino. Sí. Tienen bueno, nosotros no tenemos TikTok. No. TikTok lo maneja Ben, que es nuestro community manager, uh -huh. y Ben que espíen que, que, que a Ben. Exacto. <laughs> Y, y que él, se enteren ben. de todos, los, de todos los, los, los secretos de Ben. Es verdad, pero que a nosotros nos dejen tranquilos. Tú sí. o sabes que, ¿no? o sea, es que Ben tiene una canción. Ben tiene una canción, <laughs> bueno, ¿serio? ¿La hizo? No, ¿La sacó nueva? ¿No la has escuchado? La, can ben, la, la, es la no. canción Lo, de Ben. Nuestro Ben, el no, es que nos lleva la. Elena, eh, ben, el, ben, no, Ben, ven, ven ben, 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 ben. Ben, ben, ben a divertir. Ben. Venga a divertirte. <laughs> Venga a ser feliz. Pero sí, eh, si usted es una de las personas que tiene TikTok y, y, y sobre todo, hay mucha influencias de TikTok. Hay gente que vende eh, cosas por TikTok. TikTok, TikTok, es, TikTok es un merolico. No, no, TikTok sí, brother. Y funciona muy el... bien. Y hay gente que hace un buen billete. Sí, 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 sí. Y tienen Yo pienso que esas son, serían las personas más afectadas porque son personas que han llevado su negocio y tienen un modelo de negocio basado en TikTok. Que Ahora mismo, si le, le tumban TikTok van a terminar siendo los más afectados. tú sabes qué? Te voy a, te voy a decir algo. Yo, yo a, en un principio decía, ah, esto es de los chinos, pero, pero es verdad lo que está diciendo también el Trompa. Uh -huh. eh, se convierte en un monopolio para Zuckerberg. Bueno, está, está los Musk también con, con X. Sí, está y Elon... él tiene su red social, Truth, sí, que claro. nada más la siguen en otra ola y otra gente más. Sí. <laughs> En True, en, en True no hay más nadie Y García Más o más a menos un Only fan. Sí, sí <laughs> True, True oh, oh, es el OnlyFans de los republicanos <laughs> sí. Los republicanos entran a True y ven ahí Van a hacer un impeachment a, a, a Hunter Biden Ah, y tienen pequeños y tienen sus pequeños mujeres. Sí sí, 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 sí Pero, bro, es verdad Pero también, ah, si, me, si nos ponemos teoría de conspiración ya Y nos ponemos ya intenso Me gusta cuando conspiramos Mira, te voy a decir algo el gobierno mm. Tú sabes por qué quiere ahora mismo Banear ¿Por qué quiere banear? A TikTok Y antes no ¿Por qué? Porque el gobierno Quiere, pretende mm. Digo, estos son mis teorías de conspiración, Entonces estoy hablando, hablando de mierda. El gobierno pretende De que Sockenberg se convierta en un monopolio Oh. Porque al poder acusar a Zuckerberg de monopolio, que hacen le parten la madre. Le parten la madre. ¿Y quién está que todavía van todos los años a hablar en el Senado y le hacen un pequeño juicio interrogatorio y todo eso ahí Marco a Zuckerberg? Ruyo. Ah, okay. A Zuckerberg, a como que a Marco Rubio, va todos los años ahí a hablar, ¿no? No, no, va a hablar, pero no lo van a ah, ¿qué okay. te pasa a ti con Marco Rubio? Okay. No, 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 va, Marco Rubio va, va. no, Marco Rubio intachable. Pero él está ahí siempre. No, no, Marco, él está ahí de, 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 diciéndole cosas. ¿Quién va siempre al Senado? Oye, Marco Rubio, ¿A quién Oye. lo llevan ahí todos los días? A Marco Rubio, va ahí a Claro, compadre, porque él trabaja ahí, no se hace sí. normal. ¿Pero de quién estamos hablando? De Sockenberg. Pero está bien, pero Rubio también va todos los días ahí. Y también va y va a el Cruz y van toda esta gente porque trabajan ahí. Está, no, del club hay días que falta. Hay días que falta. Sí, sí, sí que cuando falta. está para Cancún. Exacto. No, se va con las hijas para Cancún. A Sockenberg ahorita le piden. Se la están y aplicando. Todo. Se la están aplicando a Sockenberg, Como se la aplicaron en su tiempo a Big Gate. ¿A Big Gay? Sí. sí pero al final Big Gay sigue siendo Big Gay Está bien, pero le metieron un tablazo Que le quitaron la mitad de la compañía Sí, sí. Y, lo, y, y le metieron un tablazo al gobierno federal Eso se lo están aplicando a Zuckerberg Acuérdate que te lo estoy diciendo Lo que eso no es cosa de un día ni de dos Eso se demora Tres o cuatro 5 6. Eso va caminando. Eso va suave. Bueno, si usted tiene TikTok, señores, una de las personas que se gana la vida en TikTok, vaya creándose otras cuentas en otras plataformas sí. y va enviando su público para allá. Just ya, in case. Ya pasó una vez con Vine. Sí. Pero okay. bueno, Vine se fue del aire, ¿no? Hay, hay, hay gente, por ejemplo, hay gente que, que, que tiene TikTok y que si le toman el TikTok, más nunca, no, no pueden ganarse el dinero que se ganan. Eh, de esa forma por lo menos legalmente no tuvieran que que inventar otra cosa sí no hay que hay que empezar tienen que empezar a, a crear otras plataformas claro mira usted sabe lo que puede hacer metas a teatreros vaya para el teatro monte una obra de teatro como nosotros o sea nosotros nos tumban Instagram ahora Va, vamos a seguir viviendo en el teatro sí. ¿entiendes? Nos joden, nos joden pero nos joden pero pero vivimos sí, sí, ahora mismo sí. nosotros nos tumban todas las redes sociales es verdad vamos para el teatro y vivimos no como ahora porque obviamente perdemos todo lo que tenemos a través de las redes sociales y perdemos la publicidad que es un sí, pero bueno nosotros tenemos las redes sociales pero también tenemos YouTube Sí, pero es redes sociales al final del día. Está hablando de que, que nos corren del mapa. Ah, YouTube también y ¡Pum! todo. Nos hacen un hackeo ah, masivo y nos tumban todo. Tú lo que no quieres joder. No, pero te digo, suponiendo cómo sobrevivimos, es que ponen en esos escenarios. Ahora mismo hay, un, hay una persona que nos está viendo que dice: A mí qué me importa si me tumba TikTok, me abro otro. ¿Cuánta gente tú no has visto en Instagram que tiene una página de Instagram que se llama, no sé, eh, Luisito2014 y la Jeva la coge puteando con otro? Tiene que tiene que cerrarle el, el, el Instagram y se abre otro. Luisito y dice: Y no pasa nada. La vida no le cambia. Tú sabes lo que tiene que hacer esa persona? Mm. Abrirse una cuenta de Instagram con el primo, para cuando lo cogen en putería. Ese fue el primo. Ese fue el primo. Eh. También pasa, también pasa, eh, también pasa. Eh. Pero por ejemplo, empieza de de eh, el primo con un lamparazo en la cabeza. En caso nuestro, <laughs> en caso nuestro, si nosotros eh, por una desgracia nos metieran un hack, de eso y nos tumban todas las redes sociales. Nos va, nos va a afectar, sí. pero no nos morimos de hambre, podemos ser, porque nosotros hemos, hemos aprendido a ser artistas. Claro, claro. Podemos hacer radio, podemos hacer televisión, sí. podemos hacer teatro, claro. podemos hacer cine, tú sabes, tenemos cómo defendernos. Ahora, hay un montón de gente que lo único que pueden hacer es, es TikTok. Sí. No pueden hacer más nada. Es, es eso lo único que pueden hacer. Sí. Incluso haciendo TikTok no pueden vivir de TikTok, tienen que tener otras pinchas extras para poder mantener el TikTok. Sí, mucho y, y lo que tú dices, brother, TikTok se vio también una en una tienda donde las personas venden sus productos, venden, su producto, venden ropa, venden perfumería, joyería. joyería y sí, tú, sí. Ah, me y quitan ya. los cables y me matan. A ti, te, no. Los no. A ti lo matan. que hay que buscarte con un cable <laughs> de estudio, ¿no? A ti lo que hay que meterte con un cable en una bañadera y ponerte ahí a ver si te electrocutas para el carajo. Oye, si usted quiere participar en un estudio clínico, tiene que llamar ahora mismo a Miami Clinic Research. El teléfono es el 786-418-4606. 786-418-4606. Participa en los estudios y gana un dinerito. Empiezas ganando mil pesos, puedes terminar ganando hasta cuatro mil pesos, depende del estudio que sea. Oh. No necesitas papeles. Estos son tips que te damos nosotros, sobre todo si estás recién llegado, para que puedas sobrevivir acá en la jungla de cemento eh, llama al 786-418-4606 cuatro seis Miami Clínica Riches. Maquito, y si le estás comiendo un cable ¿Qué mejor forma que comértelo con dientes de Ardental Studio? No, es que si vas a masticar un cable duro y gordo, tiene que ser con buena dentadura. ¿Qué dentadura? Por supuesto, la que hace la doctora Vivian y Enrique. En Ardental Studio, señores, donde te hacen el diseño de sonrisa natural, el diseño de sonrisa de buena calidad, con buenos productos, con buenos materiales. Te van a hacer un diseño de sonrisa que va a parecer que tienes esa dentadura de nacimiento, que, na que esos dientes son tuyos, Coño, qué bonitos los dientes, porque no se van a ver fake, porque en Ardental Studio no te hacen esos dientes blancos que se ven falsos. En Ardental al Estudio te hacen un diseño de sonrisa natural. Si quieres llamarlo, si quieres hacer tu cita, haz como hice yo, hazte un diseño de sonrisa que parezca natural y e llámalos al 954-233-0707. 954-233-0707 y también al 305-922-2262. Señoras y señores, llegan a la Florida, no solamente llegan cubanos en balsa. No solamente llegan cubanos por la frontera No solamente llegan cubanos Escondidos en, en la goma de un avión Ahora están llegando A los cables del sur de la Florida las langostas cubanas ¿Langostas cubanas? Una migración masiva de langostas cubanas. Está muy temporada, sí, está muy Están temporada. inundando los callos de la Florida, señores y señores. Se puede incluso ver hasta de los botes. Hay una imagen de un bote, que la estamos poniendo ahora en el show, que se mira hacia abajo y se ve el agua, que es agua bajita. Sí, sí, el claro. Shallow Water, como dicen en inglés, y se ve una manada de langosta pero todas las langostas son cubanas. ¿Pero por qué se sabe que son cubanas? Vienen diciendo, Porque está haciendo <laughs> Po, 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 con, con, con la colita hacen po, 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 po. No a Las langostas le dicen ¿Por qué viniste? Y dicen Nosotros no hablamos política <laughs> Las langosta dicen Vinimos con los papeles A hoy un día regresamos sí, sí, sí. No, pues, se dieron cuenta Porque cuando agarraron una langosta el, el, En el banco había langostas eh, De aquí De la, de la, de la Florida sí, normal sí, la Y la langosta cubana esta Estaba bastante grande y dijeron bueno y tú qué hice si la langosta para llegar a este nivel tiene que nacer de nuevo nada mentira se dieron cuenta porque cuando le gritaban a las langostas que venían días Canel", todos decían este es un fenómeno que ocurre de vez en cuando y obviamente las personas se están aprovechando sobre todo los, los pescadores de la claro, zona es que estamos en temporada y agarrando la langosta tú cuándo vamos a ir a cazar langosta ¿Eh? en, en, en tu bote tenemos que ir tenemos que ir eh, no tenemos tiempo Sería bueno ir, pero ahora mismo no se, hay tiempo. Ese bote está panqueado. Pero ¿cómo sobreviven las corrientes estas langostas? Pues, Tienen que tener una buena fuerza. ¿De qué? Loco? en, la, eh, en eh, Una, fuerza centrífuga. Centrífuga, una fuerza centrífuga. 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 Para ya. poder cruzar. Eh, papá, las corrientes de, de. Tú sabes, del Caribe son. son Está abierta duras, la eh. temporada de langosta ahora mismo. Queda abierta la temporada de langosta ahora mismo. Está abierta ahora mismo. Y las langostas cubanas, digo. ¡Oh, acero, no me pesca, acero, no me acero! <laughs> Uy, hijo puta! Uy, no se ha cabrón! Ah, la dictadura! ¡Patribida, patribida! Hacer un enchiladito. Un enchiladito. <laughs> un enchiladito de langosta, ¿eh? Oh. Rico. Pero la pregunta es lo mejor valía. ¿Cómo me esos a aquí? Desde Cuba para acá. Y, y hay una buena profundidad. So tienen que, no sé, eh, correrán correrán por la arena, por debajo de... de, de es que para salir de Cuba, bro, ¿Eh? Eh, eh, todos los medios posibles. O se habrán creado una balsa y no las vimos. No, eh, eh, yo, y que sea yo el hombre de mar y no tenga esa respuesta. Eh, claro dice mucho este joke. dice mucho dice mucho de hombre de mar ¿Eh? dice mucho de hombre de hay mar? corrientes o no hay corrientes hay corrientes, la corrientes, corriente ¿no? del Golfo las corrientes Ajá. existen lo so, esto es más o menos como la película de Nemo que, que ellas van eh, corriendo y ven el, el, el tubo este de corriente, de corriente. y se monta hay que quitarle y, el se, a este hombre. y se <laughs> ¿En serio? y se monta como si aquello fuera un tren Pero mira mira cre, creo creo yo que las corrientes del Golfo Ajá. entran así si ella se metió. Comenta, 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 <laughs> <entra? risa> Eso es Nike. Just do it. ya yeah. Entran. Está aquí ajá. la Florida. Okay. Entran. Miren, esta, no, pero primer plano, primer plano. Primer plano, <laughs> primer plano, papi. Miren esta clase de navegación. Espérate, espérate, a ver, a ver, a ver, a ver a la Florida. A ver, pon okay, la Florida ahí. La Florida es así. Okay. Esta, ajá, esta, ahí, es esta es la Florida. Es como un rabito. Esta es la Florida. Ajá. Y aquí está eh, el, eh, golfo, el Golfo. El Golfo, golfo el de, de México. Oye, pero pausa, profe. ¿Por qué México si ocupa más parte de los Estados Unidos que México? Porque le pusieron así. Okay. <laughs> Entonces, aquí está Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. ¿Verdad? Ajá. Los cayos. Ajá. Cuba. Ajá. Cuba. Golfo. Golfo. Okay. La corriente entra así por aquí. Ajá. So, viaja, hacia arriba. Viaja por el Golfo. La corriente ah, va arriba de ti y tú vas arriba de la corriente. Ahí. Ahí está. Y sale de nuevo. Okay. So, si la langosta coge esa corriente, lo que hace es tú y sale. La ah, África. ¿Y si esa langosta.? La África es langosta? Hasta allá. La ¿Langosta africana? Sí. Hasta allá. Wow. Sí. Entonces, ella no puede coger esa corriente, López. Ahí contesté Pero, tu pregunta. Porque la corriente como el Golfo. Como ella sabe. Las corrientes del Golfo van de Pero, lado. entra y salir Si en algún momento entró, algún momento tiene que saber salir también. Una vez que entras a la corriente, ya no puede salir siendo una langosta. No, pues, ya está. Ojo, lo he visto la fuerza que tiene esa corriente. No, 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 yo no tengo la experiencia. Te piensas que una langosta. Todo? Sí, va a salir de esa corriente. Ya se mete ahí y se deja llevar. Entonces, espera, espera, espera. espera. <laughs> ¿Tú me estás <laughs> decir a mí que la langosta la que entra en corriente. Va a varar a África, va a atrás. Langosta que entra en corriente Ajá. termina se, en continente africano. Termina en continente africano. Sí. Wow, no solamente el camarón que se duerme, también la langosta. La, ya camarón que se duerme se lo lleva. Claro, claro. Y quién la langosta para que no se la lleve. Contestando tu pregunta, ella tiene que esperar que hay un cambio en esa corriente Ajá. o disminuya. Esa ella puede saltar esa corriente, ese ese el estrecho de la Florida lo puede saltar cuando hay poca corriente, cuando hay mucha yeah. corriente la langosta no puede se va chacho estoy en África estudiando sí la porque langosta. cómo se sabe bajar la corriente cómo pide el último quién es el último de la cola que, eh, muy específico muy específico bueno hablando <laughs> de migraciones también y, y esto ya es un poco más serio y pido seriedad para el tema por favor ya, eh, cuando empiezas de, así no 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 me no, vas a no mentira de, mira debido a la crisis cae en Haití en este momento eh, el ministro Aedio renunció ministro de Haití dijo, voy echando caer no puedo con esto ya voy, quédense con esto ya el barbecue tomó el poder ¿Papi eh, sí. poder de Haití? Bueno tienen poder de Puerto Príncipe que es una de las gangas más grandes. No, y Puerto Príncipe es la capital. La no. capital. Ajá. Estamos teniendo problemas de canibalismo en Haití. Sale una banda de caníbales. No, jodas. no Serio. Esto es serio. Esto es serio. Hay una banda de caníbales en Haití. Coño si era cera la noticia nosotros sé pensamos que iba a joder. No 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 es serio. Están cortando hay videos ahí lo que es, no son no son no son te, eh, 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 mu mu muestrables. muestrables muestrables no se puede mostrar por internet porque te lo el robo pero, ¿sabes? Y además son muy, son muy fuertes. Son muy gráficos. Eh, Cabezas rodando, Uf. gente, cocinando gente en cazuelas. Cojones, no, como ¿en si fueran cerdos. No, 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 te lo juro, te lo juro. No, Ay, te ¿De no lo juro, hay un piquete de caníbales. Por eso le dicen más no. ah, Hay un piquete <laughs> de caníbales haitianos. Sí, en se piquete de ah. caníbales haitianos. Bueno, tan no, pronto pobre. y tan temprano como hoy, el departamento de justicia, de defensa, perdón, eh, acaba de emitir una alerta previniendo una migración masiva de haitianos huyendo de esta situación y con razón no si está en un país tan inestable porque el país está inestable hace años para de empezar a comer a la gente ya ya se están pasando ya ya cuando tú llegas a punto de ah, me voy a comer a alguien aquí ya, muchos claro, hay que ir echando, ya. Y aquí hay muchos haitianos los callos. Sí, llegan a los cayos y a Cuba también llegan haitianos pero, pero sí pero los que llegan a Cuba son con están confundidos Sí, son haitianos pinareños, son de la parte de pinadera sí. de Haití pero por ejemplo eh, tú como, como ciudadano haitiano yo soy ciudadano haitiano uh -huh. yo vivo, yo me llamo Antoine Lafay uh -huh. y vivo ahí en, en, en Puerto Prince y yo veo que hay violencia ah me pongo violento también yo veo que hay robo me pongo a robar también claro. ahí se sobrevive uno más o menos va sí, con la, la, la ley de la selva eh, lo esa, que diste la ley tú tienes que donde yo ya uno participo ya en la de la gente ya cuando vea que no y fulano que pasó no se lo comieron no lo mataron porque lo mataron lo mataron estamos es una sociedad de, de salvajes pues te puedo matar no no se lo comieron cómo es que se lo comieron sí 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 lo mataron y se lo comieron y ahí, ya ahí es donde yo sí, pero cuando el jefe del el líder de los insurrectos se él, llama Q se dice mucho. eso decía mucho se, de lo que venía, decía mucho de lo que venía. Entonces eh, qué, ahora triste, mismo qué triste situación estamos aquí no, y, 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 un, y un, el país que más está, eh, tú ¿sabes? Se está sintiendo este impacto Dominicana en Claro, que los tiene vecinos. Sí, la República Dominicana y se está, nosotros estuvimos ahora hace poco en Punta Cana, y estuvimos viendo de que se están gastando un billetal en la frontera y en helicópteros 24 horas porque eh. la cosa está en candela. Este es una pena, es una pena lo que está pasando en Haití. Es una pena lo que está pasando con... con, con es el país más pobre del hemisferio. Sí. De esta parte de acá. ¿sabes? Está, está en Candela, Haití. Hace mucho tiempo que está así. Sí, toda, toda la vida. Dicen pero... que los Clinton tenían un tumba ahí. Siempre se ha dicho sí, eso. Sí, se hablaba Clinton mucho de De Clinton, Clinton Foundation. Sí, que tenían un tumba ahí, de tú sabes, inter, in, interesante. ¿De qué te trataba el tumba? No, no lo tengo claro. Porque siempre se ha dicho eso, pero no. no. De, pues, eh, alegadamente era billete que habían donado para, el, para el Clinton Foundation, que nunca llegó donde tenía que llegar en Haití. Dicen que era dinero para el, para el tema del terremoto y toda la cuestión esa que nunca nunca apareció nada. la gente donaba el billete, ese billete, sí. A, sí, a sea, Haití, Haití no ha llegado. A, a Haití no llegó. A Babik a y su gente no. Tal, llegó. Vez, tal, vez, tal vez nunca entendieron a Hillary. Hillary dijo que lo estaba invirtiendo en Haití, ¿entiendes? En Haití de lo que es lo, los técnicos. Para ayudarle a borrar todos los emails o que que, que borrar eh. un IT un IT, ¿entiendes? Y no sí. y no era IT, sino IT ya, ya, ya. Maybe fue por eso. Oye, I need money for IT. <laughs> Entonces ya lo invirtió todo en borrar la pila y mail. Eso que borró que nunca nadie supo nada de los correos electrónicos. Sí, ¿Qué tramposos son esa gente, compadre? Sí, sí. Y claro. ganan siempre. ¿Y ganan porque él tiene la prensa? Sí, tiene la prensa. La prensa. la prensa. la prensa no persigue nada de esas no. cosas. No. A nosotros mismos ahora mismo nos pudieran censurar por decir esto. Sí. Pueden desaparecernos. Sí. Pueden mandarnos para IT Podrían mandar con más y con su con gente allá que nos coman. Qué miedo. Qué miedo que te coman. Qué miedo, Barbecue. Eh, eh, que te maten ya, pero que te coman. Ahora, pero tú te imaginas que nosotros lleguemos, que nos mandan a nosotros cuatro para Haití. Mm. Sí. Puerta, puerta, oh, y, el negro. y el negro, el haitiano. Barbecue. <laughs> está saliendo el haitiano que está comiendo en tu casa. Barbecue le a tu casa. Barbecue está en la casa. Oye, tú te imaginas que nosotros lleguemos a donde está el señor Barbecue y sea López el que tenga que. Que negociar nuestra, nuestra salvación <laughs> Tiene tanta suerte que le caen gracias a Babi No, él se queda con Barbecue ahí. No, porque es porque Babi Q. Se hace con suerte Babi No, porque la verdad es que Babi Q se empata con la pequifina. Hey, se no. vuelve el hijastro de Babi No, porque lo que pasa es que Babi seguro quiere hacer un. La eh, pequifina le dice: Ya no coma más gente, vamos a comer gato. Exacto, le enseñan el y arte le, de comerle le el le felino. El arte culinario del felino. De felino. Y cuando viene a ver, brother, de Minga. ¿Tú Mira. te imaginas a Haití No, pues. Con unos mulos así de gente así para así. No, qué, qué cruel, broder. Broder. Es cruel, chiste, más es cruel. chiste más cruel, chiste estamos, estamos cruzando la línea. Tú, Digo, no, yo no, yo estoy teniendo un debate aquí contigo, de gente. Con, conversando. Se están comiendo a la gente, bro? eso está cabrón. Ya, bueno, ya está gente ya pasaron, la, se pasaron ya. No está, está ya se pasaron no, ya no, los, ya, no. se, ya se, se pasaron ya. Ya, ya, ya se pasaron Dios ya. Eh, si usted quiere comer una deliciosa pizza cubana. ¿Entiende? ¿A ¿Dónde tiene que ir Machete? Tienen que ir ahí a nuestros amigos de García sí, Pizzería a la 3511 East 10 Court en Hialeah. Tienen su food truck. Con sus espaguetis fenomenales, su pizza cubana que es súper, súper deliciosa. La pizza es cubana, pero no es de cubano, ¿ok? Es una pizza cubana sí, sí. de pizza, no con un sí, cubano sí. metido adentro. Sí, la puedes pedir como Ay, tú bueno. quieras. La puedes pedir con pepperoni o con salchicha o con todo menos cubano. Eh, ahí lo puedes ordenar también por Uber Eats y por DoorDash. Eh, García Pizzería en Instagram puede ver todos los fenomenales platicos que ellos hacen ahí. Yendo en la línea de alimentos, maquito Delicatez en Bayanis. Oh, Delicatez en Bayanis. Si tú quieres eh, visitar una dulcería elegante, una dulcería fina, que tiene esos dulces ricos que no te los encuentras en cualquier baker y por ahí, pues yo te recomiendo que visites a nuestros amigos de Delicatessen en Bayanis. Tienen los Charlotte Cakes, esos que son rellenos de coco, son rellenos de Nutella, son rellenos de dulce de leche. Tienen también unas tartaletas que son una locura, porque no son las tartaletas clásicas, esas. son tartaletas europeas. Tartaletas que están llenas de no, tartaletas Tartalet llenas tartalet. de creme Una Delicia, señores. Visita a nuestros amigos de Delicatez en Vallanes en una de sus dos localidades. Tienen una en la 128 y la 40 del South West, y la otra está en el International Mall. Así que si quieres endulzarte la vida, endulzarte la vida, visita a nuestros amigos de Delicatessen en Vallanes. Pierde peso con nuestra amiga Eli Deli de Wellness. Pasa por el 7250 West Flagger Street. Eh, tratamientos anti-envejecimiento para verrugas, acné, láser, te remueven los pelitos, que eso queda súper cool y nada y te hacen también tu rejuvenecimiento vaginal pasa por el Iwena 7950 West Flagger Street señores eh, llega un reporte los cubanos se gastaron más de 3 millones de dólares el año pasado enviando carros a Cuba coño cubanos de Cuba cubanos de la isla wow gastaron más de 3 millones de dólares enviando carros entre los carros que entraron habían jeeps habían eh, camionetas rams camionetas silverados camionetas Ford autos Mercedes Benz e incluso Teslas Tesla en Cuba. Tesla en Cuba. Que no irlo nunca. Sí. Que no irlo nunca. ¿Entiendes? Eh, ah, y, y en el dado este. Son que, unos cracks. Que, pero no esa no es la noticia. Esa no es la, la, la parte interesante de la noticia. La parte interesante de la noticia es eh, lo que sigue. No solamente se gastaron 3 millones de dólares enviando carros a Cuba, sino me quito, 40 mil dólares en perfumes. ¿En perfumes? Es decir, lo tienen contabilizado. Al cubano le gusta leer bien. Pero 40 mil dólares en perfumes. Okay. Se enviaron para la isla 40 mil dólares en perfume. Bastante poco, ¿eh? ¿Cuánto vale un perfume bueno? Más o menos 150 pesos, 200 pesos. Pesos, pesos. Eso es un Chanel, un Gucci, una cosa esa. Ya si te metes ya un perfume eso... No, potencia, si potencias, imagínate. No, no, pero los caros, los caros, los caros ah, americanos. A mil pesos. Mil pesos, entiendo un perfume. Un perfume. Pero 40 mil para un país entero en un año. Estás pensar Es un país entero? Sí, sí, es verdad. Ojo, ¿Un país entero o 11 millones de gente? Es eh, verdad, no, sí, 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 A También pesos es bastante poco. Sí, igual que tres millones también, bastante poco. En carro, una, ¿En mierda? Carro, una mierda. Una mierda. Tampoco está pensando también bueno, si, si para... le damos a esa escala, es para una mierda. Para... Igual es que, para... no es que el señor, de verdad, es una mierda. Vamos a estar hablando aquí. Tres millones sí. de pesos en carro, eso es una porquería. ¿El, uh -huh. el carro que se acaba de comprar el primo ahora. <laughs> ¿Y tú también te no. compraste uno. <laughs> tres carritos, con tres carritos de eso ya. Ya, ya. Pero bueno, eso, eso, eso así. Eh, pero mirándolo así. También compraron muchos carros de segunda mano, es decir, ninguno de los carros fueron nuevos. Claro. Todos los carros eran usados. Exacto. Sí, sí. Son carros, sí, sí. carros, carros guarda, de uso, valor, brother. Carros en Cuba. Y, y estás hablando de a lo mejor que cuánta gente, 20 personas, se gastaron eso. Probablemente, ¿no? Yo no creo que sean muchas personas. Es que estamos hablando Que para entrar en un carro en Cuba Son como 100 mil pesos El Simio tiene un punto ahí Ajá El Simio no está tan lejos ah, ser, Entiende ¿Eh? El carro comprarlo un, un Jeep Wrangler de, de 23 Te cuesta 45 o 50 mil pesos Ok Vamos a ponerlo Ponle que, que, es. que no es el 23 Ponle que 40 lucas ya 40 ponle. lucas un Jeep Ahora para entrar a Cuba Te cuesta 40 más O más O más uh -huh. Entiende O más Ponte que por cada carro Un Jeep de eso, cada, Ponle más o menos 100 mil pesos Porque estamos hablando Así 20 eh. carros más o menos eh. 20 30 carros No mucho carro. Viste pues bien, 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 ¿viste? Bien. Estuviste qué lindo, López. Eh, viste, 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 viste. Mira, para ¿Eh? que la gente, para que ¿Viste? siga con ese impulso, ¿Eh? tírate un chiste ahí. Mira, gracias a Dios me he proponido. Me he proponido. Eh, proponido, ¿Eh? ya, ya, claro. ¿Qué? ¿Sí? ¿Me he proponido? Sí, sí, está bien, dale. Ah, okay. <risa> Mira. <laughs> Nadie te va a rectificar, López sí, te va a rectificar. <laughs> Hay mucha calle. No. Hay mucha calle para eso. Proponido está bien. Él estaba proponido. Oye, están rapidito hoy. Ah, bueno. A ver, ¿cuál es el astro que rige la vida de las mujeres? El astro que rige la vida de las mujeres. Ajá. ¿Cuál es? El astropajo. El otro día en el podcast en Tampa hiciste un montón de chistes eh. sexistas. Sí, fuiste muy fuiste muy sexista muy machista cuando, y Zahari te pasó por arriba pues. sí no que imagínate, de Zahari está a tu nivel se te olvidó un... uno eh, eh, se te en eh, los chistes que hiciste de, la, de las hornillas el de las hornillas sí el de la mujer con las neuronas no te acuerdas ah no ese fue que eh, eh, porque la vaca tiene una neurona más que las mujeres ¿Por okay. eh, para que cuando le aprieten las tetas no digan... mu es licite. es el ¿tú sabes? ¿tú sabes cuál es uno de los que más bueno me, me gustaron estos dos que era eh, porque un avión porque un avión está tirando mujeres no, pero espérate un momento, para ahí, para ahí, para ahí. <laughs> no los digas porque esto va a salir ahora <laughs> para los miembros y para que las personas que quieran ver los chistes sean miembros, porque no, no, nah. no, no sueltes prenda aquí. Esto es exclusivo para los miembros. Nah, pero parece que iba a decir estaba muy bueno. No, además de eso, bro, son chistes que son demasiado machistas, y, 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 y nada más nosotros se lo permitimos ahí que lo hagan, los shows en vivo, porque ya no queda récord, a no ser que ah. nosotros lo subamos, ¿entiendes? Pero pero acá no, este podcast es abierto al público hey, a, 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 Suéltate un chiste eh, ahí. Eh, eh, ¿Qué hacen 100 pinareños ah, a, va, adentro va. Un freeze, <laughs> adentro un freezer? <laughs> ¿Qué hacen 100 pinareños en un freezer, López? Cubitos de hielo <risa> <risa> o, Ojalá contigo te encuentre una pinareña que te pase por arriba y te enamores de ella Y te haga sufrir Oye, eh, ¿ustedes saben quién es Paul Alexander? ¿Y está buena? López no la quiere para que multiplique. <laughs> eh, hablando de eso, hablando de eso, López, tenías aborotado a todas las guajiras en Tampa ahí en la discoteca. Eh, Oye, Pipo, ¿cómo estaba eso? Tenías aborotado ahí a dos o tres. Había una flaca ahí que estaba en la esquina, ahí meneando ahí, que te tenía loco. Oye, estaba bueno en la esquina esa. esa en la esquina. Oye, está en la, en, la, en la esquina del Saúl porque está entre no, la salida, no, no. entre una salida sí, y el, el baño. baño. <laughs> Estaban metiendo un meneo ahí, fíjate que me dijeron, oye, eso ahí. Yo dije, no, eso es para López. Sí, se ubicaron ahí de una forma estratégica ahí. Estaban <laughs> audicionando ahí. No. Pare, parecían yeguas en celo. <laughs> Qué cosa más grande. Mucho padre. talento en tampa, sí, ¿eh? Sí, sí en, en tampa, tampa, en tampa. Es buen talento en tampa. Ya A sea porque te gusta tanto tampa. ¿Te gusta la playa de noche? <laughs> Me invitaron a la playa, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Me invitaron a la playa. No, vale. si tú andas, tú anduviste por toda Tampa. anduviste por toda la ciudad. Oigan, ¿ustedes saben quién es Paul Alexander? Paul Alexander, sí. Paul Alexander, ¿quién es Paul Alexander? Paul Alexander. No, pero ¿qué hace? ¿Qué ha hecho por Alexander? Paul Alexander, muchas cosas por la comunidad. Por ejemplo. <laughs> una. ¿El ¿Y, y, ¿Y cuál comunidad? La comunidad afroamericana. ¿Qué hizo Paul y por la comunidad afroamericana? A, eh, habló mucho por los derechos de ellos. ¿Y qué más hizo? Y, y creó grandes eh, fundaciones. ¿Y, ¿Y qué más hizo? ¿Solamente habló? No, habló, no, actuó también. Actuó. ¿Cómo actuó? Luchó. ¿Luchó cómo luchó? Con Black Lives Matter. ¿Y estuvo en las marchas? En las marchas estuvo. ¿Y levantó su puño? No, ese no, ese fue. No, ¿qué más, hizo, ¿qué más hizo? qué No, hizo. Estuvo uh, en Black Lives Matter. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? Por no, la Coño, ¿qué más que estar en Black Lives Matter? Coño, no, o... pero algo ¿Eh? más. Ver, dame una noticia más para, para, para yo ya poder concluir. Bueno, porque... Robar un poco de dinero, ¿no? Veo que tiene. <laughs> López está cerca. López dio. López dio ahí. López. López. ahí ah, <laughs> López. <laughs> dio ahí. Pero ¿qué más hizo por la quiero. Ah, Se creo. compró casas millonarias. Compró. No, no lo, 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 lo logró hacer eso. Compró casas millonarias. No, yo voy a comprarla. No, pero otra cosa más hizo. No, no. Por ejemplo, las redes sociales, casi a por las redes sociales. Posteaba. Posteaba, él posteaba sí, mucho. Y comentaba mucho. Él comentaba mucho. Daba like. Daba like. <laughs> daba like por Alexander. Por Alexander. A culitos, a, a culitos. No, solo vi a, culitos. a, culitos. a culitos. El señor por Alexander es un hombre que pasó 70 años viviendo encerrado en una cápsula de hierro. Porque ya que sus pulmones habían colapsado. Aquí estamos viendo la foto de la situación en la que se compraba Bonnie. ¡qué culto era el nombre. Mire, miren lo estamos que inculto eres viejo? lo estamos viendo acá al lado pero se lo enseño a Marquito para referencia como anduvo Paul por 70 años de su vida coño ok Paul eh, no podía respirar por sí mismo entonces estaba trancado en una cosa que se llamaba unos pulmones de hierro que era una cápsula como están viendo en la foto y solo tenía su cabecita de afuera así Paul vivió 70 años de su vida Okay. Eh, eso no es como la película esta de que estaba dentro Ay, no, de una burbuja. Dentro ¿Cómo, de ¿Cómo? una burbuja del bobo. No, bobo No, esa no es esa película. <laughs> okay. No. ok. ¿Y qué pasó con el señor Alexander? Murió, murió, murió. Lo sacaron de la cápsula. No no no, 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 murió. Se fue a la cápsula. No sé. Murió, murió. O sea, hace por, 70 años que tiene una cápsula bastante que vivió. No, pobrecito. Paul en la cápsula se hizo abogado. Ahí por eso el tema de robar, Se hizo abogado, publicó libros. ¿Yo? Ok. Estando en una cápsula, sin poder moverse. ¿Cómo hacía caca? Eh, no sé. Esa es muy buena pregunta. No sé. ¿Cómo hacía Pipi? Yo me imagino que tenía sondas. ¿Cómo se bañaba? Sondas, nada más. <laughs> Bañarse no se bañaba. Le enjuagaban le, le en la cabecita. lo único que le quedaba fuera No había más nada para bañarlo. Pobrecito. Y adentro me imagino, no se puede inventar ningún... ¿Y qué pasa? ¿Que él no podía respirar? No podía respirar. Entonces, ¿y por qué? Pero, pero, ¿pero no tenía entiendo. la cabeza afuera. Exacto. ¿Cómo? Claro, pero tenía los pulmones. Los pulmones eran artificiales. Los pulmones... La máquina eran okay. los pulmones. Okay. Entonces esa máquina era la que... Uff, shh, le ha oxígeno a todo el cuerpo, pero él no podía salir de adentro. ¿Y cómo dormía? No. Bueno, cerraba los ojos y se quedaba se dormido. Pero no, no, puede acostarse, no puede acostarse arriba de la, de la burbuja de aire, ¿no? ¿no? Ni podía tener relaciones sexuales. No, imbécil, él está. Te voy a enseñar la foto. ¿no? Mira, sí, sí, sí. Eh, no, no podía tener relaciones sexuales, pero sí podía ser sexo oral. Oye, la cabeza afuera. Ve, así estaba Poli. Ya. Yeah. 70 años se metió ahí. Eh, sí, no, sos. no, pero... Son, no, pudo no, haber sido no. un buen submarinista. No, espérate, espérate, son cosas... No, son cosas que... No, son cosas que, sí, machete, sí, son cosas que pueden pasar. Eh, son preguntas que se hacen, que se hacen a las personas comunes. Oh. Por se metió 70 años sin poder tener esa. Pero si podía ser sensoral. Porque tenía la cabeza, cabeza fuera. Puede ser sensoral a hombre o a mujer. El su... problema es que no tenía mucho movimiento en el cuello. Sí, claro, el eh. cuello sí lo podía mover de un lado a otro. Sí, pero mira, eh, él, si él estaba así, ajá. Y se le sentaba una jega arriba puede decir, ¡Ah, ah, ah, ah. ah, bueno. Sí. bueno. Ya. A ti nunca se te han senta sentado así, López. Sí. Eh, eh, sí. Eh. Que te, te trancan entre par y pared. <laughs> y ya se lo tiene, no tiene, hace... no tienes más, la no tiene. Espiral. Eh, sí, no, 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 no tienes más. Eh, ¿Cómo? Eh, eh, la única vía es eh, comerte jabón. ¿El comerte jabón? El, jabón. el jabón. Explica, 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 explica por qué comete jabón. Eh, porque a veces eso hace bumpu. <laughs> <Dios. risa> eso se quita con penicilina, López. Sí. <laughs> Eso no es normal ¿no? Oye, pero bueno ah, Este señor, coño el Pobre hombre Ah, pues, ah murió eh. Pare, 78 años Yo lo firmo ahora mismo No, 78 años no Yo ahora mismo completa, pero, pero, bueno. pero, pero, pero Yo ahora mismo firmo Viví 78 años Pff, Lo firmo ahora mismo ¿Con los estrés que tú coges? No <laughs> Estás pidiendo menos, mucho caballo Menos, Yo sé, <laughs> yo sé, yo sé, eh, yo eh, sé. Eh. Menos Yo, sé, yo sé. Pero bueno. Después te baja tú y raya, tío. <laughs> es más, deberíamos meterlo dentro de una burbuja. Estás loco, como quiera hacerlo de un cable. <risa> <risa> te ponen a ti acá con mi burbuja moviendo el parque mientras, en 15 días. Mientras se joda los pulmones, no tiene lío. Se le joda con la cabeza, ahí sí te va a joder, porque una burbuja eso va a tener que ser la nave donde encerraron Chernobyl. <risa> 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 un domo, un domo. Un domo. Oye me, hay tremendo lío en Inglaterra porque dieron una foto ahí a la princesa Kate. Pero okay. bueno, la de la reina Sun Sí, sí, sí. Eso ¿Es princesa vez. ahora? Es princesa de Gales. De Gales. Sí. ¿Princesa de Gales? Sí. O de Wales. Sí, de Wales también. Es Gales, viene siendo Gales, Gales en, en, en inglés. Gales en inglés. Wow. Bueno, sí. pero bien, pero López. Veces, tú, no, está bien, sí, está ¿tú, bien, ¿no? Bilingüismo. El bilingüismo que caracteriza a López. ¿En qué país estamos? Estamos en USA. Papi, acuérdate que vive Napoleón. Napoleón. Napoleón era francés ¿Eh? <laughs> no, oye, Está en Europa Sí No le pilla mucho ya, ya, ya. No le pilla mucho Ya, 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 ya. ¿Tú, tú sabes que Napoleón Era francés no? Eh, no, Sí A lo mejor sí, sí, pens... Acaba sí. de descubrir eso A lo mejor se pensaba sí. que, ¿Tú que era no, inglés italiano, Tú sabes ¿no? que esto, yo, yo estuve En Ajacio Yo estuve en la casa De, de Napoleón Las sí. puertas Las puertas eran así <risa> <risa> ¿Sabes? Tú eras el mismo tamaño Que Napoleón <laughs> no, 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 no Napoleón Que cinco, cinco. <laughs> Napoleón era como era... El chico bombón El chico ¡Ja, <laughs> José Lenano. <laughs> 5 5 medía Napoleón más o menos, no, una cosa esa. Sí, Napoleón no medía menos, medía menos en tacones. No, es que cuánto tú quieres que Napoleón. Juancito Lenano. Me medía 5 6. 5 6, bro, eh? menos ni menos que el Juancito Lenano ríe un caballo o va a pingar, bro, eh? Ah, no era tan chiquilona? 5 6, bro, 5 6 casi tu tamaño. si sí, no, 5 6 mide José, tuve el pelotero de las grandes ligas. Ah, ya, ese era Napoleón. Coño. Ahora ríe el caballo era más alto. <laughs> Pero ¿por qué le decían entonces que era tan enano? ¿Por qué, lo, lo, ¿por qué siempre fue bullying con que era muy, muy oh, chiquito? No, el 5-6, tú, tú no estabas en Europa, todos los europeos son altos. Es verdad, todos los, y más en esa época. Y más en esa época, ¿no? y sobre todo para los países nórdicos, todos los europeos nórdicos esos son 6-2, 6-3. Todos los chiquiticos estos salen tremendo, hijo puta. Mira, Hitler era chiquito también. Era bajito también. Hay que arqueo, yo creo que Hitler me como 5-9. No, Hitler sí, pero para pa, pa el promedio alemán, él, él era... Y él quería que todo el mundo fuera grandón. 5-9. 5-9. 5-9, sí. Media, ah, eh, este, No, pues no, no, no es el caso. El comandante medía seis y pico y era un hijo puta más grande que ha visto en la historia. Eh, sí, Por sí, lo sí. menos no es esta historia. Sí. Yo creo que en el continente entero no hay un tipo más hijo puta que Fidel Castro. Uh -huh. y, y ha sido más alto, todos soy hijo puta. Sí. Entonces, ahí la teoría de los chiquiticos se te, se te destruye un poco. Pero bueno, eh, hay, han habido muy chiquiticos, muy hijos de puta. Pero no más malo que Fidel. No, no, yo no he dicho más malo. Porque la que gente dice no, que, 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 que Hitler, Hitler, pero Fie, para mí Fiem es malo, Hitler mató a su pueblo. Sí, a su propia gente. entiendes? Ah, Hitler fue un hijo. Lo hijo mismo. que También fue un hijo puta. Igual que Stalin, Stalin era Stalin, grandón. Stalin era alto también. Era pero el tipo que también. más ha matado a gente ha sido Mao Zedong. Mao Zedong, el que más ha matado. Pero ese, ese. Sí, ese pero era... tú sabes qué es lo que pasaba con Mao Zedong, que estaba todo el mundo con el lío Mao Zedong, y había un piquete grandísimo que estaba con Mao. Y amaba a Mao. entiende entiendes? Yo decía, coño, pero Mao ha matado una pila que una pila de gente que ama a Mao. Entiende. Y era complicado eso. No y y y, y Mao Zedong se re... Mao Zedong se recuerda mucho por su, ¿sabes? Por su genocidio y todo y su comunismo y su cosa, pero eh, no se recuerda su su carrera musical. Era músico Mao Zedong Sí. ¿Y qué ¿Te tocaba? Mao Zedung. Pero... No! Éxame, si quieres poner ventanas y puertas y en tu casa, la mejor opción la tiene nuestro amigo Herrero Laz durante todo el mes de marzo. Las ventanas son totalmente gratis. La, es la, no la cortina. cortina. <laughs> espérate, espérate, espérate. La cortina. Las cortinas son totalmente gratis cuando pones la ventana de tu casa entera. No sé que se me tiren ahí con el guareado de sí, esta gente. Mira, dame ventana, <laughs> dame <ventana> gratis, <laughs> Estamos no. en marzo. Si haces la casa entera, se si hace la casa entera, las cortinas vienen incluidas. Y si ya tienes cortinas, ellos te dan un eh, reembolso. Descuento tal, un, extra. un descuento extra a la hora de tus cortinas. También me quito por Blasi Pizzería, ahí como la extraño. Ay, Blasi, como te extraño. Si algo extraño de Tampa es eh, las pizzerías de Blasi, señores. Las pizzas de Blasi Pizzería. Eh, Blasi Pizzería tiene dos localidades en Tampa, las mejores pizzas cubanas. Nosotros nos metimos ahí una semana en Tampa. Y casi todos los días comimos Blasis Pizzería. Llamábamos a la gente de Blas y le decíamos: tráeme para acá 20 pizzas ahora mismo, que estamos en pleno ensayo y necesitamos levantar pizzas con batido de Uf, lo mejor. Blasis Pizzería tiene dos localidades: una en la 4311 y la Westwater Avenue, y la otra en la 6501 y la Hillsboro. Lopi, también por la tienda de nena. La tienda de nena, si quieres avivar esa relación muerta que tienes, eh, que ya no paras eh, como ni, Roberto el, San ni un frijol, estás como Roberto San Martín, pues vete a la tienda de Nena.com Ahí vas a encontrar tus aparaticos, tus lencerías, eh, tus aceiticos para masaje. Eh, vas a encontrar de todo para darle esa chispa a esa relación. Visita a la tienda de nena.com. Eh, Roberto San Martín nos respondió en su programa. ¿Verdad que nos dijo? Eh, nosotros dándole consejos aquí de amigo que con respecto a su problema de impotencia y, y de, y de mal performance con su mujer. Y nos respondió en su programa, <laughs> se sintió aludido, ¿Verdad? ofendido. Es que te pasaste, bro. Eh, Alicia intentó durante todo el show defenderlo sin éxito alguno. <laughs> sin éxito alguno. Eh, Robert estaba a bordes de la desesperación. Incluso creo que amenazó con abrirse un OnlyFans para enseñar la habilidad de su miembro. Ah. Eh, eh, ¿Le no va era? a terminar metiendo inyecciones ahí que le van a reventar el corazón. No le basta a, estar borde, a estar con tus comentarios. No, los tuyos. lo no, tú que mal le diste. No, le diste tú. ¿no? -dijo, dijo que, que esperaba una, una, una disculpa pública de parte nuestra para a considerarnos amigos. Entonces, creo que deberíamos. No, no, eh, eh, disculpa a nosotros, él, él la tiene. Sí, tío, sí. Eh, que. Robert, Robert, disculpa por. por haberte... nosotros no, con su mujer. No, Robe disculpa por haberte llamado impotente, mal hombre, mala hoja, tipo que no sirve para nada, el último en llegar a la vida de tu mujer después que se cepilló a medio Europa. <laughs> disculpa, hermano, por eh, decirte este tipo de cosas y por poner en duda tu tan débil y tan mal lograda hombría con tu esposa. Disculpa, hermano impotente, disculpa. Ahora la voy a Tú. pedir yo, yo disculpa, Robert, disculpa por por nosotros también amplificar un poco el mensaje que dice tu mujer que ha tenido que que vender negocios que tenía en España ha tenido que mudarse con sus hijas para acá, para Estados Unidos, a la otra parte del mundo, para solamente tener la tienda de nena cerca, porque tú, como hombre, no la satisfaces en nada y, y de la manera en que habló hace muchos años que no la satisface. Eh, eh, discúlpanos por amplificar este mensaje de tu mujer desesperada y angustiada por tu mal performance en la cama, amigo esperamos que encuentre algún lópez tú puedes pedir. porque también él también habló de ti él habló de mí sí sí, eh, sí. pero 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 es que yo la verdad que eh, yo lo único que me imagino eh no no no, 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 no. estamos no te pase, perdón, verdad, amigo. ah perdón perdón perdón, perdón. no es que es que eh, perdón perdón la verdad que que yo yo tú sabes es, es difícil estar haciendo líneas para esperar <laughs> A llegar a tu mujer, tú sabes <laughs> Coño, disculpa. <¡Rope! risa> <laughs> y pensar que fuiste lo mejorcito que encontró Discúlpame <laughs> Ay, Acá, nuestra sincera disculpa Robert Sentimos mucho que hayas cogido a tu mujer cansada Y decidió no, quedarse contigo Ah, pobre Alicia eh, Pobre Alicia también Pobre Alicia lo que debe pasar Eso fue que la preñó, bro Estos, estos cubanos son tramposos Cubano que ve extranjera La preña rápido La preñó la, la, la preñó, hijo La voy a amarrar la, de, la preñó y ya Y la y arredó la, y la, la Pobre mujer Y ahora Bien. está, imagínate Con eh, pues, dos hijas y, hija y, un, y, un, y un marido cubano guiñapo en la cama. Y un guiñapo en la cama. Pobre, mujer. Pobre, pobre Alicia. Para que después diga que los españoles nos jodieron. Sí, mira. Ahí, mira Robert. Te, Robert, Robert se vengó por todos los mambises. Por todos los mambises. Por más, todos los mambises en la guerra se vengó Robert. Yo le diría a Robert cuidado que aquí en la Florida hay muchos cubanos. Oh, oh. <laughs> Bueno, ya, ya, ya que ya, ya, ya. vamos a volver a caer de nuevo. No, nuevo. No, no, okay. Coño, pero es una... Y estamos pidiendo eh, respeto, eh, estamos eh, eh, pidiendo perdón. Estamos disculpa. en un momento de arrepentimiento. Disculpa, hermano. Disculpa, hermano. Oh, hermano. Disculpa. Ahí está la tienda punto para que tu mujer sea feliz. Y vuelva a recuperar esa sonrisa De la cual tú te enamoraste y no le puedes dar. Y le robaste. Este... Óyeme, la NASA... No, no, NASA. No, una mejor que la de la NASA. Esa, esa. Busca la mejor. Esta, señor. Esta noticia me, me preocupa. Yo, que siempre estoy pendiente de las teorías de conspiración. Ay, ay, ay. Eh, Ustedes saben que hace unos meses atrás salió un tipo de la Boeing echando para adelante todos los secretos de la empresa. No joda. Diciendo que la Boeing tenía esto, que la Boeing tenía lo otro, que la Boeing, que la Boeing, que la Boeing, que la Boeing, 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 la compañía de aviones, que casualmente en los últimos meses ha sido la que más problemas. Sí, ese sacó la ha canción esa que dice, Ella hace todo por seducirme y, y yo, Boeing, Boeing, Boeing. Ese, ok. Eh. El, el otro día se le cayó la rueda de un avión. Qué pesadito está. Sí. El otro día se le cayó la rueda de un avión. A acatar, eh, el otro avión se le abrió una puerta en pleno vuelo. Ha tenido ha tenido varios problemas la sí, varios chispes. Antiel, creo que fue. Roberto San Martín de, despre, Sí, sí. <laughs> despresurizó, despresurizó una cabina o pasó algo que metió un bache en el aire y, y tiró a toda la gente de adentro volando contra, contra, el, techo. contra el techo. Que, que tenga un chiste. No, no es un chiste. No es un chiste. Porque estas cosas no son para chistes. Eh, estaba pasando un Boeing no, ya, bro, ya. por arriba de Haití. No. <laughs> no, 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 no. Espera, no. espera, espera. espera. <laughs> no, no. Y Barbecue Barbecue estaba con, la, con un chamaquito que estaba en el barrio y le, le gusta BQ. A BQ, a BQ, eso se come. Y Babi le dijo, no, mijo, lo adentro nada más. yo la Pero bueno, entonces a lo que iba. Este tipo de la Boeing estaba echando para adelante todos los secretos de la compañía. Amaneció muerto. ¿Oh? Oh. Amaneció muerto, muerto, morido, oh. matado no es, que, no es que le dio un patatón ni nada No, no, muerto, morido, matado Alguien lo pasó por la piedra Coño Esto es peligrosísimo hey. Estamos hablando de una compañía a ver, a ver, el, el valor de mercado Que tiene ahora mismo Boeing Te lo digo porque hubo un tiempo Durante la pandemia Boeing, si no te matas volando con nosotros Te matamos a domicilio <laughs> Boeing Ok, Boeing eh, Trading como código BA sé que es BA porque en un momento fui accionista minoritario de su compañía. Boeing y Tiene eh, 183.7 billones de dólares. Sí, sí, la Boeing. Vale, no 112.1 billones de dólares. ¿No tú eso, números No, porque es la, a lo que está trading hoy en día la acción. La acción está trading a 183 dólares con 78 centavos y vale 112.1. Ahora mismo, oye, qué oportunidad buena para comprar. Mm, interesante. Ahora mismo está desplomándose obviamente por todo lo que toda la prensa negativa que está teniendo la prensa negativa y lo que están la que están liando ¿eh? sí sería una buena oportunidad para meter unos billetes porque siempre se levanta ¿eh? y hoy siempre levanta el vuelo sí no sí exactamente y brother pero qué cosa más rara esta ¿eh? que mataron a este tipo ¿Y eso pasa igual que brother hay todas estas teorías de conspiración se ha dicho también que gente que está a punto de publicar la, la, la cura del el cáncer. cáncer y todo eso amanece muerto uh, de pronto esto esto ha pasado varias veces ya esto ha pasado cuando tú te le tiras grande así a todas estas compañías gigantescas pasan a todas por estas eso. compañías billonarias que ya tú tú, tú, te, tú te pones a mierda y te dices, "Está hablando de mierda pero ya cuando empiezas a coger ya a la mierda con fundamento no fundamento y empiezas a poner el dedo en la llave empiezas a tirar cosas al medio que ellos saben dicen bueno vamos a caerle en la boca a este un momentico eso es muy de los rusos los rusos son los rusos pinchan así pero bueno, los, los rusos solo no. Aquí cuando uno se mete con el billete gordo en cualquier parte del mundo, papi... Los rusos en, 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 salió un estudio el otro día que... ¿Cómo de... tú te vas a tirar a, a, a salir públicamente con información clasificada y tirar para adelante una compañía que vale todos esos billones de dólares? ¿Tú sabes cuántos intereses y cuántos multimillonarios con poder hay adentro? Sí. ¿Tú sabes cuánta gente tú le estás jodiendo el business? No, papi, no. Fíjate de eso. De, se le fue a man En la calle no se puede hablarle. La calle se respeta. No, 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 se fue, se fue. Esta gente son los verdaderos arrogantes. Sí, es verdad. No qué mierda. Estado, eh, ayer, eh, de hecho ayer estuve mirando una serie en Netflix que se trata de esto. Todo tiene que llama, ser una serie. No, una fuera, fuera juego. Tú un se, 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 este, se llama The Octopus. Eh, oh, el Octopus, el Octopus el de, 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 va, de varias personas que han echado para adelante o, o están ligadas a compañías grandes que... Se lo han echado. ¿Sí? Son whistleblowers. Ajá. o sea que han salido a hablar sobre Ajá. eso. Este señor John Barnett, de 62 años, eh, inclusive estaba en pleno caso. Tenía a su abogado y estaba dando eh, de que de hablar sobre eh, Boeing y los problemitas que la, la Boeing lo mandó un viajecito a Haití. Bueno, se lo encontraron Gracias. en el parqueo de un Holiday Inn en Savannah, Georgia. Lo bueno que tiene esto, eh, bueno, bueno, porque esto no tiene nada bueno en absoluto, es que para nosotros los viajeros. Tenemos que, que llevar carta de algo está pasando con la Boy. ¿En serio? Algo y, está pasando con la Boy. ¿Y bueno, qué obvio? tipo de carta tú quieres que yo lleve? Eh, eh, no, papi, Airbus. Eh, Vuela eh? en Airbus. Es muy ya. fácil saber en qué avión tú vas a volar. Tú puedes volar en Airbus facilito. Tú buscas ahí, tú tú, 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 ¿Qué avión es este? Pero Airbus, Airbus, Airbus no. no. Vuela mucho aquí, ¿no? No es tan. Sí, no, sé. no, aquí lo que más hay son Boeing, porque American Exacto, Airlines, por la flota la de flota American Airlines, sí. está Ajá. compuesta mayormente por Boeing. Por Boeing. Pero, pero hay otras aerolíneas que uno puede empezar a ir viendo. ¿verdad? Y ojo, ellos son un, un government contractor, ellos también hacen negocios. Claro, el gobierno. claro pues el gobierno y. y, Boeing. y los bombarderos son Boeing. Por eso. Sí. Boeing, Boeing. Boeing, Boeing. Boeing, Boing, Boeing. Boeing, Boing, eh, estaba viendo una, una, otra noticia que yo sigo una página de cosas de aviación y eso. Sí. Y un tipo que, que estaba estudiando, un piloto de, de que estaba estudiando. Y, y ya cuando los pilotos ya saben volar los aviones ellos se sueltan y lo que se llaman solo flight entonces tú para con, con, completar tu licencia de, de private pilot Ajá. tú tienes que hacer un cross country ¿okay? es decir brincar el, no brincar el país por ejemplo ir de la Florida de, de, del aeropuerto de Miami irte te hasta el de Tallahassee por ejemplo Ajá. para coger la certificación y ya estar completo no y este chama este tipo eh, está saliendo uf, <laughs> venía para Miami a completar su certificación y el tipo tira por la, por la torre aérea, por, por, por el, el despacho, ¿no? Y le dice a la torre de control aquí en el aeropuerto: Torre de control, torre de control. Eh, avioneta Fulana de tal. Te identifica con el número del avión, lo primero que tú haces. Para claro, la placa. Que en tu eres y eso. Dice: Necesito que me orienten porque estoy perdido. Voy rumbo E, rumbo este. <laughs> <voy> rumbo este, <laughs> Pero tengo un lago grandísimo abajo mío y no lo he podido pasar. ¿Cómo salgo del lago? La, la torre de control, para saber quién él es, le dice: Empieza a dar vuelta en círculo rápidamente para identificarte en el radar. El tipo empieza a maniobrar en círculo y la torre torre control lo ve. ¿Qué tú pensarás, Maquito, si tú bajando de Tallahassee? En Lago exactamente, ¿no? Dice la mujer, eh, es el océano Atlántico, pipo. <laughs> Dale para West. <laughs> Se estaba yendo para España. Se estaba, <laughs> ¡Ay, puta! Se estaba yendo para África. <laughs> el hijo puta pasó a la tierra y siguió por ahí y dice, "Oye, yo tremendo rato que no veo tierra." Y estoy arriba de un lado y no, y no salgo. O, y, y voy rumbo a este. Oriéntenme. No, le dieron la licencia, me imagino, ¿no? Eh, no, no, sí te la dan. El tipo es un estudiante. Lo que tiene que aprender a navegar mejor. Sí, pero... Oye... Sí. Bueno, sí. Pero, ¿Y? Y, no, pero, ¿Y, y es este. No, pero, no pero, espérate, espérate. Hizo algo a, a, algo prudente. No sabe y pregunto. No sabe y pregunto. Porque o sea, los hombres o sea, no somos muchos de preguntar. Es verdad. Los Yo. hombres decimos, este lado se pasó ahorita, déjame darle un poco para el lado. Y uno se pone a comer mierda por pena por y pena. por ego y no pregunta. Y no pregunta. El tipo hizo algo algo muy, muy sabio, digo, espérate yo llevo ya 40 minutos aquí y el lago que yo he no es tan grande no el, el, lío, el lío es la, la, el combustible sí, claro. eh, a diferencia de un bote ¿okay? el bote tú te puedes poner a comer mita. te gastas sin combustible, bueno ah. te anclas, ah, este, ah. si tienes posibilidad te anclas y pides rescate, olvídate que no tengas anclas te van a flotar ahí a lo tonto a la deriva empiezas a buscar por el radio hasta que alguien, encuentre ¿Alguien, va, va ¿Alguien te contigo? encuentra, te das coordenadas más o menos y alguien no va contigo en una semana y por lo menos si tienes agüita sobrevive estos caballos no, estos caballos siguen sin gasolina y es para abajo. No, Uf. completo. Entonces, si tú te tiras ahora mismo y tú pasas y sales para el Atlántico, weee, media hora para allá arriba y te quedas no sé, sea, media hora combustible, no puedes virar. Hubo un, una historia eh, muy, muy, hace muchos años de un, de un escuadrón de bombarderos americanos que se estrelló aquí en las costas de la Florida por la misma gracia. Se perdieron la neblina, se pusieron a la puerta y no los pudieron. 40, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no llamaron. No, no, llamaron, llamaron y todo pero no, no encontraron nunca. La tecnología de radar no estaba comprada. Es Papi, ¿es año, que le año entraron año, al triángulo? El año mes, sí. No, dicen que se lo trajo al triángulo también. Pero mira qué bueno eso. Oye, da vuelta para interfacarte en radar y la tipa buscando por aquí por Florida. Aquí no hay nadie dando vuelta y de claro. pronto un avioncito loco así. <risa> <risa> Papi, ¿tú el pedazo de tierra ese que está ahí? Sí, eso es Portugal, llegaste. <laughs> el hombre aterrizó exitosamente y se salvó Qué bueno, bueno un aplauso Cuba. para este un aplauso para el mierda el piloto <laughs> este bueno. una mierda como piloto <laughs> pero, bueno. pero bueno se salvó la vida si usted quiere hacer los closets de su casa closet detail es la mejor opción nuestra amiga Katy es una experta visite su página de Instagram y usted puede ver todos los detalles de los closets lindos que hace también me quito por MG Finish MG Finish si quieres hacer la cocina de tu casa quieres remodelarla pues llama a nuestros amigos de MG Finish Llama a Osmani, que Osmani está ahí esperando tu llamada para hacerte eh, una cotización. Él va ahí, tú le dices la cocina como la quieres, si la quieres cambiar, él te va a enseñar todos los materiales que tiene, tiene lo último que se está usando ahora en el mercado. Llámanos al 305-889-9670 y dile, hazme un estudio, hazme en 3D. Como me va a quedar en mi cocina y él te lo va a hacer todo perfecto a tu gusto. Y también nuestros amigos de Piejas Inc., Víctor García, el señor de la Alta Gracia. Alta Gracia. Eh, tremendo tatuaje, el hombre. un, un el caballo Ahora así, mismo está en Dominicana de, de juez. En una convención esa de juez. Lo ponen de jurado, ¿no? Ya es que no lo ponen a competir porque es un abusador. Sí, sí, ya lo ponen de jurado. Es un duro. Es un grande. Es un grande. Víctor, Víctor García, y nuestros amigos de piezas De Piejas Inc. Este. Una noticia más antes de irnos, señores. La NASA. Una noticia más: sí. que pueden entrar a comprar oh, los tickets para, hey, me, para el puesto a dedo. El puesto a dedo sin casa, señores, ya está disponible para todos los miembros de este canal. Ahí tienen el código. El día 15, señores, el viernes, sale eh, la venta ya para el público general. Así que usted que es miembro de este canal. Usted que paga una membresía, aproveche todas esas ventajas. Una de las ventajas que tiene ser miembro es que puedes comprar todos los tickets para nuestros eventos antes que salgan al público general. Puedes coger mejores asientos, puedes escoger ahí, quedan muchos mucho más tickets. Si quieres ir con la familia, con grupos grandes, tienes oportunidad de comprarlo. Entra ahora mismo al puestodedo.com o a los pitchyboys.com y compra tus tickets para el puesto a dedo sin casa que se inaugura en el Teatro Trail este 12 de abril. Oye, muerden a un tipo de 60 años los Everglades Tipo andaba en un bote, se cayó. Y un cocodrilo lo mordió. Qué miedo, brother. Tuvo que ser aerotransportado a uno de los hospitales de la zona. Luego que el caimán le metieron una mordida. Fue, 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 fue atacado por es, un coco. Mira, te voy a decir una cosa. Esos, eh, la, la, la jodienda con los cocodrilos, los viejos aquí. es que los dientes, los, cocodrilos los cocodrilos son, son más rápidos de lo que parecen. Sí, son muy demasiado rápido. rápido. Entonces, brother, eh, un viejo no le puede correr a un cocodrilo. Eso, no, es, una, es, eso es, es una mentira. mentira. Porque es eso, corre en zig-zag, corren mentira. Sí mentira, tú es. esa gente van así, esa, un cocodrilo sí. es, es jodido, es jodido. Para mí es uno de los pobres animales que te puede atacar, es un cocodrilo. Para mí solo, eh, eh, comparado con el que más miedo le tengo de todos. Sí, tu mujer. <risa> <risa> sí, sabemos, sabemos. Tú te, tú te vas a escoger ahora mismo, enfrentarte a tu mujer. No ahora, que están todas las cosas bien. Llegando a las 4 de la mañana de, de la discoteca se de Tampa, por ejemplo. Que ya no hubiese ido, que se hubiese quedado en la casita. Uf. Estoy cansado. Uh -huh. Y tú hubiese ido solo a la discoteca de ese día. No hubiese llegado. <laughs> y tú hubieses estado ahí mojito ahí. Con, ah, con mi ahí. amigo Anthony. mi amigo Anthony mojito ahí. Qué rico. Y las cocodrilas que estaban ahí bailando de arriba. Ahí <laughs> y se filtró un video en las redes. de tú ahí todo. Uh, no, te amable amable. No, ninguno amable. Tú, ¿cómo te pones tú? No, como me pongo yo no, con mi con mujer. No, tu eh. mujer. Con tu, con, 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 con tu mujer. Claro. <laughs> sí, sí, sí. Entonces, te hagas <mánale> coger. Te <mánale> hagas coger. Hay un pasillo. Ajá. Que hay dos cocodrilos. No uno, dos, dos cocodrilos. Grandes el, adultos. Grandes adultos del Nilo. Porque son los más grandes, los del Nilo. Y en el otro está tu mujer. ¿Qué haces? Pasillo con cocodrilo. Ah, cocodrilo. Al coco. Te deja caer. <laughs> Yo con el coco tengo más oportunidad de salir. Sí, sí, victorioso. porque, porque a, a veces el cocorilo no te hace nada. No, pero también eh, con el cogorillo tú puedes fajar con tu mujer, no. Exacto. No, no, pero es que a veces con tu co mujer solo lo único que te queda es esquivarte. El cocorilo, el cocorilo, a veces no te hace nada. Yo estaba en, en, en Char Valley, que es un lugar aquí que en, la, en, en Miami. Bueno, no, sí, en Miami, Miami, Miami. Sí, sí es Char Valley. Por los, por los Mikosugi, que es para montar bicicleta. Súper cool. Entonces, tú montas bicicleta y los cocodrilos están todos a tu lado. No estoy exagerando, búsquenlo en, en Google, pon en YouTube, pongan Char Valley y lo vas a ver. Un lugar súper lindo para montar bicicleta. Yo no he dado a mi chamaco porque me da cosa, pero yo sí lo he hecho. Y tú vas montando la bicicleta y, lo, y los cocodrilos están en la calle al lado tuyo. Es decir, los cocodrilos están de aquí a aquí. Los puedes tocar con la mano si quieres perder el brazo. Y entonces, eh, así mira, ahí, por ahí. como está ese que está de arriba. Y tú vas por Chaval y vas esquivando los cocodrilos, vas hasta los zigzagueas y todo, y no pasa nada porque ellos están en su flow. Son cocodrilos, puede ser que no te ataque. Pero mi mujer. Tu mujer sí. Tu mujer sí te va a atacar. Los cocodrilos son peligrosos. La mujer más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Además. El cocodrilo lo más que va a hacer es morderte un pie. Tu mujer te va a quitar la casa, el bote, La vida. La vida. No, no, espérate. Y también pasa algo con los cocodrilos. Que los cocodrilos. Te, te comen por instinto de, de, de sobrevivir, de por alimentación. Pero la mujer te ataca con roña. Con roña. Con rabia. Es peor. Que es mucho peor. Es mucho peor. Es mucho peor que el ataque a un cocodrilo. Porque el cocodrilo te muerde, pero en su inocencia el cocodrilo se uh -huh. está alimentando. Pero tu mujer no, tu mujer te quiere joder. Eso te va a golpear <laughs> los huevos, te va a golpear bajo. Te va a pellizcar, que el pellizco es... es no, pe... ¿Y tú sabes lo que hace el cocodrilo? El cocodrilo come fa. <laughs> ¿Te acuerdas de esa? Sí. ¿Tú te acuerdas de eso, López? No. ¿Tú te acuerdas de Cocodrilo Come Fa? Ay, esa está buenísima, Pero... bro Porque esa es una canción italiana que decía: ¿Cómo hace la vaca? La pécora, el chivo. El... Y el cocodrilo decía: El cocodrilo come fa. ¿Cómo hace el cocodrilo? ¿Cómo hace, el cocodrilo? ¿Cómo hace el cocodrilo? Nadie sabe. No. ¿Es verdad? Eh, eso. Eh, eh. Yo lo único que me Tenemos a López de... con la película. Yo lo único que y te tenemos a ti con las canciones es como eh, 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 un nombre de hombre que termine en i un nombre oh. hombre que termine en i martí, eh, ¿eh? martí. nombre es un apellido invece. ah nombre nombre un nombre de hombre que termine en i osmani osmani con Y. y. Bueno, que, te, que termine en i es con i latina un con y y. no bueno está bien otro que termine Mani osmani Ma, no mani con i y, 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 y. Y, y es un esos y, y es una de esos dos Pero hay pocos nombres hombre, hombre que terminan en I, ¿verdad? En I. Así que terminen en I. Luis termina en, no, S. en S. S. En S, en S. En y Osmani es una S. cosa inventada, Cubiche. Eso es una cosa que, que nada más. Yo no conozco un Osmani que no sea cubano. Bueno, no sé, no sé. Pero nombre que termina en I. Que no cierra, ¿no? No, es que la última palabra, la última letra sea ahí de hombre, hay pocos, o, o tal vez ninguno. Osmani, porque lo inventamos los cubanos, Osmani es una combinación de Omar con. Armani, Arco. pero Armani es un apellido también. Armani creo. es un apellido, Armani es un apellido. Adonai. Adonai es con Iria al final. Y es un nombre cubano inventado también. Coño, busca ahí machete de Nombres de, de hombres que terminen en ¿eh? I. Benji. Eh, Benji es un diminutivo de Benjamín. Andrei. Andrei. Es ruso. Sí, ruso. Es ruso está bien, Andrei. Sí, 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 pero ya son cosas inventadas. Sí, son Ahí, cosas tú te bien. puedes poner. Dimitri. 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 Dimitri es con V, termina con V. Eli. Eli es un diminutivo. De y M. termina en E, ¿no? No, es Eli, que es un nombre en yeah. americano. Javi. Pero latino, nombre que termine con I. In... Osmani. Osmani, pero es un invento guiche. Giovanni. Giovanni. Giovanni es italiano. Giovanni, no italiano. Latino. Pero latino no hay, no hay nombres que terminen con I. Bueno, pero espérate, porque los nombres latinos que terminen en I. Sí, sí, pero bueno, ya Giovanni, ya, pues Giovanni, eh, Osmani, ve, pero son sí. esas esa, esas excepciones. Sí, no, no son muchos. Luigi, ve Luigi, pero Luigi viene siendo también eh, italiano, que en italiano es más común las terminaciones así. Sí. Pero es complicado la terminar un nombre con, con I. No, ahí se las deja ahí para pensar un poco. Sí, no, eh, Dejen los comentarios, muchachos, si ustedes conocen o tienen nombres que terminen con. Nosotros terminamos por hoy. Este, estamos liadísimos con los ensayos de la eh, perdón, de puesto adeo. Eh, queremos recordarte que nos apoyes, que vayas al teatro a ver la obra. Empezamos el 12. De, de, de abril, ya los tickets están a la venta para los miembros diamantes, los oro, los silver los elite. Pueden entrar al community etapa y tener su código. y El viernes, señores, el viernes se hará la venta al público general. Eh, sacamos seis eh, funciones para darle la oportunidad que todos compren tickets en primera fila, porque sabemos que en tiempos anteriores se habían quejado que oh, los tickets en primera fila sacaban muy rápido, no tenemos tiempo. Uh -huh. Abrimos seis funciones para que ustedes, nuestros miembros, tengan la oportunidad y también el público en general de comprar las funciones. Esta temporada va a ser corta. Sí, va a ser corta, señores, van a ser eh... pocas. Hasta po ahora no más tenemos abril abierto. Po pocas funciones, así que de verdad aprovechen y compren. El teatro tiene una programación que hasta no pasa movida. Como estaba en la sierra, que cuando la sierra no tenían nadie que venía atrás, entonces pudimos alargar la temporada. En esta temporada no va a suceder así, porque ya hay programación, ya están anunciados y todo, así que aprovechen por favor y compren los tickets para el puesto dado. Sin casa les va a encantar, de verdad. Denos el apoyo que nos dieron con la Sierra, que fue espectacular para nosotros poder seguir haciendo este tipo de obras. De verdad, si les gustó y a nosotros nos encanta hacer esto para ustedes, nos encanta el teatro. Así que de verdad que contamos con su apoyo. Entren y compren los tickets en puestoadedo.com en lospitchyboys.com Y nada, ahí nos vemos el 12 de abril. Es el, 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 gran el, el, el gran estreno, el primer show del Puesto a Dedo sin casa. Los queremos mucho, gente. Somos los Pitchy Nos vemos mañana. Pitchy termina con Iria ¿no? Con iria, contigo. Iria. Idea, es un invento también, es un invento también, nos vemos mañana, bye